Querida madre y hermanos, voy a morir porque todo ha sido inútil. Voy resignado porque no he hecho mal a nadie. Estoy nervioso, pues me cuesta trabajo escribir. No os pese haberme contado contra la familia. No he hecho nunca mal a nadie. He sido un hombre que luchó por España. Perdón por lo que habéis sufrido, Manolo. Besos y valor. De repente descubres que tu tío Manolo, ese que escribía las cartas tan bonitas, además, pues había estado en una operación de la Segunda Guerra Mundial. O sea, era una operación que podía haber cambiado el rumbo de la historia. La operación estaba absolutamente autorizada. No era una operación fantasma. Dentro del quinto ejército de Estados Unidos. The object of the banana project was to put men in hiding, agents, wherever possible along the shoreline, the beach. La idea de invadir España estaba en proyecto. Eso pasaba por infiltrar agentes entre la población para que consiguieran información estratégica. La historia está llena de paradojas y además está llena de ocasiones fallidas, de cosas que pudieron ser de otra manera y no fueron. In 1943, a group of men serving the US Army entered Spain clandestinely in one of the most erratic operations of American espionage in World War II. This is a spy story. Rescued from the sands of oblivion. A story that starts at the end of the Spanish Civil War. Manolo cantaba flamenco muy bien, muy bien. Y bueno, él evidentemente llevaba una buena trayectoria, puesto que en mi casa un día invitó a almorzar a la niña de la Puebla, que era una figura del cante de la época. Luego vino la cosa de la milicia, básicamente porque no había trabajo tampoco, los jóvenes no. Que yo recuerde, siempre que yo recuerde. A Manolo le pilló la guerra civil, porque él tenía 17 años. Se puso a la orden del ejército republicano. Él estaba en la marina. Cuando la guerra está perdida, se exilia junto a muchos soldados republicanos. Y ahora no me acuerdo, pero creo que van al norte de África. In March 1939,
Manuel Lothar leaves Cartagena on board the cruiser Mendez Núñez, along with the rest of the Republican Navy fleet. The port of Bizerte, in the French protectorate of Tunisia, is his first destination. The civil war is in its last days. Franco's army besieges the cities of Valencia, Alicante, Almería, and Cartagena, the last strongholds of the Republic. On all fronts, Republican prisoners are marched towards prisons and concentration camps. Hundreds of thousands of people in favor of the Republic embark on their tragic journey to exile. Negrín tenía un plan y era de que un repliegue ordenado hacia los puertos de Levante permitiría utilizar, por un lado, la flota de guerra para embarcar a miles y miles de personas hacia el exilio de aquellas personas que realmente se consideraban más amenazadas. Y por otra parte, utilizar aquellos barcos que la República tenía contratada para abastecer a la zona republicana para evacuar también a los militantes más comprometidos. Pero la realidad es que cuando llegó el momento, prácticamente no se había hecho nada. Se producen inmensas caravanas desde la carretera de Valencia y la carretera de Madrid hacia Alicante. Ahí se concentra una masa humana de miles y miles de personas con la esperanza de que haya barcos para exiliarse. De hecho, el único que en esa hora final embarca a miles de personas es el Estambro. Mi padre era un joven maestro republicano de 22 años. Él había sido el último que había subido al Stanbrook cuando ya estaban quitando la pasarela o lo que fuera. Alguna vez se lo dije, ¿tú es verdad que fuiste el último que te subiste al Stanbrook? Y me dijo, no, mira, la verdad es que una vez que yo me había subido, apareció uno que se tiró al agua y le echamos una cuerda, un cable, y se subió. Fue un viaje muy terrible por las malas condiciones que había. Iba casi al ras de la línea de flotación. Muchos de ellos iban hacinados en los camarotes. Era un carguero de frutas. Había ido teóricamente a cargar frutas en Alicante. Cuando llega Orán, no los dejan desembarcar las autoridades coloniales francesas. Pero no solamente no los dejan desembarcar, sino que van a permanecer la mayor parte de los refugiados en el barco durante prácticamente un mes. Some of the people who would later become spies serving the US Army disembark from the Stanbrook. Those unable to leave Alicante are trapped at the port. Sigue llegando la gente y en un momento determinado entran las tropas italianas. Entran las tropas italianas que entran cantando el famoso himno fascista Giovinezza, Giovinezza. En Alicante estábamos allí, nos habíamos reunido porque al terminar la guerra en el 39 se dijo que iban a venir barcos ingleses y franceses a por nosotros y a mí me detuvo la división Littorio, una división italiana, ¿no? Y nos cogieron a 20.000 o más españoles que estábamos allí, en la demócratas españoles que estábamos allí. Y luego desde allí pues a Albatera. North Africa becomes crowded with Spanish refugees. Altogether, it is estimated that there are 8,000 exiles in Algeria, 4,000 in Tunisia, and 1,000 in French Morocco. However, they find themselves up against the hostility of a regime that perceives them as dangerous left-wingers and confines them to concentration camps.
pensaban realmente que iban a la Argelia francesa, a Francia, la patria de los derechos humanos, de la liberté, égalité, fraternité. Para la mayoría el choque fue brutal porque no entendían que se les tratara poco menos que como apestados, poco menos como agentes peligrosos del comunismo internacional o de, y no como luchadores antifascistas. A partir del momento en que en junio del 40 Francia sucumbió ante el empuje nazi, las colonias francesas del norte de África pasaron a depender del Estado francés con capital en Vichy, bajo la influencia nazi, y a partir de ese momento la situación de los españoles internados en los campos empeoró sustancialmente. Fueron agrupados en campos de trabajo y internados en el desierto, algunos para la construcción del ferrocarril Mediterráneo-Níger, y los más peligrosos, Feliciano entre ellos, pues fueron llevados a campos de castigo de los que no era muy fácil salir con vida. En esas condiciones estuvieron prácticamente desde el 40 hasta el 43. Estos trabajadores fueron enviados a campos de castigo, que eran verdaderos campos de la muerte, en donde el maltrato y las torturas pues pueden equipararse no a escala cuantitativa, sino cualitativa con los campos nazis. Mi padre llega a Orán, Argelia, en el marzo o abril del 39, con un barco de pesca. En ese campo, mi padre tomó el carné de comunista. Antes no era comunista, pero eligió el Partido Comunista porque, según él, eran los más serios. En el campo estaba Centurión, estaba también Aguayo. Aguayo y mi padre eran dos agentes del CIEP, que era en aquel entonces el Servicio Republicano de Contraespionaje. En el segundo campo, mi padre prevé de evadirse. En Orán van a contactar a varios agentes que había en Orán, del Partido Comunista y del CIEP. Organizan la resistencia haciendo octavillas con una Róneo, que del Partido Comunista Español. Meanwhile, in Spain, Franco's government declare themselves neutral in World War II, despite their open sympathy and cooperation with the Nazi regime. The Allies don't trust them. A Franco le hacía tilín al Tercer Reich. Le había hecho tilín desde el principio, ¿no? España era clave básicamente en tres aspectos. Primero, político, segundo, económico y tercero, militar. Y militarmente, por su posición estratégica. Es un país absolutamente clave para unos para cerrar el Mediterráneo y para otros como punto de arranque para una invasión de Europa. Los submarinos alemanes en el Mediterráneo venían aquí vamos, a Alicante, a Valencia, a Vigo, a nutrirse, a repostar, a dejar heridos. Es decir, por aquí pasaba mucha información. España en los años 40 estaba plagado de espías. Evidentemente, tanto los alemanes y los italianos, como los británicos, los americanos y los rusos tenían sus espías.
¿Quiénes eran estos espías? Pues muchos que freelancers, como diríamos ahora, iban a vender, enterarse de cosas y venderlas. Y otros eran agentes de las distintas organizaciones que intentaban contrarrestarse entre sí, a veces incluso con violencia. It is crucial for the Germans to close off the Mediterranean. To do so, they need to take Gibraltar. They thus plan so-called Operation Felix. The goal is to take the rock with Spanish military cooperation, or without it, enabling Nazi troops to enter Spain. Durante muchos meses en la frontera de Hendaya hay divisiones de las SS preparadas para poder en escasas semanas entrar en España con o sin apoyo de Franco y recorrer rápidamente España para intentar tomar Gibraltar y cerrar el Mediterráneo. Para los británicos, la importancia de España radicaba en que no basculara del lado del eje. La ocupación efectiva de Gibraltar hubiera dado tiempo a tres grandes grupos de operaciones: las militares, ocupación de Canarias, las de naturaleza económica y clandestinas. December 1941. The US enters World War II, changing the future of a conflict in which the Axis powers seemed unstoppable. In November 1942, the Allies start Operation Torch. 70,000 American and British soldiers disembark in Morocco and Algeria simultaneously, and along with them, their intelligence services. On the US side, agents from the OSS, the Office of Strategic Services, enter the field. Becoming increasingly aware of the deficiencies of the American Secret Services, President Roosevelt decides to create an office that will report directly to him. Its scope is such that its sphere of action spreads around the globe, and it trains up to as many as 12,000 agents. To lead it, Roosevelt assigns a veteran of World War I, General William Donovan. Hay una cosa de la que Roosevelt es perfectamente consciente. Que hasta ese momento solo tiene dos sistemas de inteligencia, además, como siempre en los ejércitos, cada uno va por su lado, que son la Navy Intelligence, la inteligencia naval, y la Army Intelligence, la inteligencia del ejército. Y entonces él va a intentar dotarse tanto de instrumentos de información, de recopilación de información, que eso es el espionaje, cuanto de instrumentos de proyección de información, que eso es la propaganda. Esta OSS, que es el antecedente directo de lo que hoy llamamos CIA y la CIA, se la queda directamente Donovan, conocido como el loco Donovan, porque era un hombre un poco revirado. ¿A quién recluta Donovan para la OSS? A gente claramente antifascista. ¿Y quiénes son los más claramente antifascistas? Si Donovan era un conservador, en principio, los exmiembros de la Brigada Lincoln. Donovan elige a un americano que se llama Dowens para que ponga en marcha un departamento dedicado a España, y Dowens tiene la misión de crear un grupo operativo que pueda recabar la máxima información de lo que está ocurriendo en Marruecos español y en el sur de España. Aquí hay, buenos días. Hola, buenos días. Estamos buscando información sobre una persona, mi tío. Se llamaba Manuel Lozar. Todo partió de que queríamos encontrar la tumba. O sea, teníamos cartas de Argel, cosas que nos había contado mi madre. Habíamos hablado entre los primos, pero particularmente éramos incapaces de reconstruir una historia. Sabemos que viene a España y que es fusilado, pero no sabemos por qué. De repente nos encontramos con un tocho así de sumario de 500, 600 páginas, entre páginas y capítulos. Entonces, cuando empezamos a leer las primeras páginas, pues fue alucinante.
Pero esto... Sumario grande, además. Fíjate que no solo está el tío Manolo, sino que hay 7 encausados más. Aquí está todo el histórico. ¿Es cómo? Todo el histórico de la causa, el del enjuiciamiento. Estarán incluidas, es pues, todas las pruebas, declaraciones, etc. De que a nuestro país han llegado individuos procedentes de Argel con el fin de establecer un organismo denominado aparato especial, en concomitancia con el ejército norteamericano. Con el ejército norteamericano, increíble. ¿El ejército norteamericano? Que es quien les capacita técnicamente para la misión que se les encomienda en nuestra patria para adquirir noticias de orden político y militar. Esto es como espionaje, ¿no? Los aliados querían saber hasta qué punto llegaba la implicación de Franco con los nazis y si realmente había preparativos tanto del ejército franquista como del ejército nazi en el sur de España y en el protectorado del Marruecos español para intervenir contra ellos, para intervenir contra los aliados. Que el citado Feliciano había citado también a un amigo del declarante llamado Ricardo y juntos les habla, aquí ya está declarando el tío, de que les va a presentar a unos... Feliciano Páez, que también está Feliciano incluido Páez, en la causa, sí. Que de lo que se trataba era de entrar al servicio de espionaje de los americanos. O sea, que eran... espías. Es increíble, ¿eh? Se despliega en el norte de África una oficina, una misión de la OSS, cuyo objetivo es obtener información sobre todo del Marruecos español y del sur de la península ibérica en el caso de que haya que cooperar allí. Esta OSS lo que se da cuenta es que para pasar más desapercibido en territorios españoles necesita españoles. A mi tío le escogen porque él, bueno, aparte de saber idiomas, es radiotelegrafista. Lo aprendió en la Marina en la guerra. Entonces, pues era bingo. Prácticamente fueron a por él. Estando en la prisión a fines de diciembre, oyen ruido y los americanos son ahí y los americanos llegan. O sea, que abren las puertas de la prisión. Prácticamente había nada más que, en esa prisión, prisioneros de políticos. Y les proponen esas misiones de preparar desembarcos en el sur de España. Mi padre obedece a las instrucciones del Partido Comunista. Le van a presentar a dos americanos, un tal Richard Seeker, que llamaban Ricardo, que hablaban muy bien el español. Mi padre había tenido que salir de España porque estaba en el lado perdedor, había migrado a Estados Unidos en ciertas circunstancias y había acabado en lo que es la inteligencia del ejército americano. Le pusieron un nombre clave para proteger sus familiares, que era parecido, era Ricardo Sickler. A mi padre le encargó su jefe, Donald Downs, entrenar un grupo de jóvenes españoles, la mayoría del Partido Comunista, porque en ese entonces eran los más comprometidos a la causa. Donald Downs, he didn't even speak Spanish, so it fell on Ricardo to do most of the work. But and every night when he came back from rowing the little rowboats, would make a report to his superiors, and they couldn't understand what he was writing about. So they asked me to put it in good English. The object of the banana project was to put men in hiding, agents, wherever possible along the shoreline, the beach. There was a British trawler that went as close to the shore with the agent is allowed, which I think is 2 miles or something. The Spanish Communist Party members in Algeria consult their leaders in Moscow on their views about cooperation with the Americans. They tell their leaders that they will take part in the operation whether they get an answer or not. Their aim is to use the resources and economic power of the Americans not only to provide information to the Allies,
but also to reorganize the party in Spain. Dowens conecta con Negrín y con Del Bayo y ellos le dan una lista de españoles que han sido relevantes durante la Guerra Civil Española y por tanto tienen conocimientos tanto de militares como incluso algunos han trabajado en unidades guerrilleras, y con todo ese grupo forma lo que va a ser Banana. Se va a preparar estas personas en técnicas de espionaje, en técnicas de demolición, de trabajar con emisoras de radio, asimismo en técnicas guerrilleras, en manejo de explosivos y en técnicas de desembarco, porque se trataba también de trasladarlos a la península y de desembarcar en el sur de España. Bueno, que estuvo en Argel lo sabíamos, pero esto, resto, no teníamos ni idea. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Esto qué es, la Segunda Guerra Mundial o qué es? Claro, es la época americanos? De la Segunda Guerra Mundial. A ver, sigue mirando. Mira, aquí habla también... Espera, mira lo de la misión. Después de esta entrevista, el declarante fue visitado nuevamente por Feliciano Páez, quien concretamente, debe ser el enlace, les dice que su misión va a consistir, ojo, en entrar en una escuela de capacitación para ser más tarde destinado a España a fin de contribuir con su servicio a que España no entrase en guerra. Claro, en ese momento Franco y Hitler estaban, sí, claro, los nazis, claro, facilitándoles noticias a este respecto. The Spanish recruits become irregular agents serving the OSS. Their mission is to infiltrate into Spain and report on any possible troop movements that could reveal whether the Axis is organizing an offensive against the Allies in North Africa. The OSS plans to send spies to several Spanish towns. Each one is given the code name of a fruit. The core operation is Banana in Malaga. All of this takes place within the framework of an operation of greater magnitude and of major consequences, Backbone. La operación Backbone fue un programa que diseñaron los Estados Unidos y el Reino Unido para intervenir en la España franquista en el caso de que Franco hubiera atacado a los aliados en el norte de África o de que Franco hubiese permitido al ejército nazi atravesar España y atacar a sí mismo a los aliados en el norte de África. En ese caso, habría sido atacado el territorio español, en concreto el protectorado del Marruecos y el sur de la península. La primera planificación de Backbone la realizan los británicos. Cuando Churchill pregunta, cuando el gabinete político británico le pregunta a los militares y podríamos ejecutarla ya, ellos le dicen, tenemos un problema de hombres, o sea, no tenemos todos los hombres disponibles que necesitamos. Con respecto a la guerra avanza, sobre todo a partir del 42, los americanos ya han entrado en guerra, tienen muchos más hombres que los británicos, por tanto sí que empiezan a tomar en la planificación de Backbone 2, la última planificación, sí que hay una sustitución de unidades que al principio hubieran sido británicas por americanas. Backbone 2 responds to General Eisenhower's concern to protect the Allied position in North Africa. The Supreme Commander of the US Army has a deep distrust of Franco. The aim of the operation would be to take Tangier and Tetuan, advancing from the north, Ceuta, and at the same time Melilla, advancing from the east. From Gibraltar and North Africa, British commandos and bombers would destroy the Spanish artillery positions on both sides of the Rock. The main ports, airfields, and communication routes of the Spanish Mediterranean would be shelled. Si se hubiera producido, hubiera sido el desembarco anfibio más grande en la historia que hubiera tenido lugar. De 5 portaaviones, más de 200 y pico aviones, miles y miles de soldados que hubieran desembarcado para asegurar la toma del Marruecos español y de ahí haber iniciado toda la reconquista de lo que es el norte de África.
In 1943, American cinemas show the propaganda film Inside Fascist Spain, with the aim of preparing the population for a possible conflict with Spain. Franco sees that an imminent military attack on Spain is very likely. Thus, he reinforces coastal surveillance and orders the building of hundreds of bunkers, constructing the so-called Wall of the Strait of Gibraltar. Lo que sí que hace es reforzar especialmente los aspectos policiales y de la Guardia Civil. La Guardia Civil y la policía se despliega y redobla sus efectivos en el sur de España para detectar cualquier elemento subversivo. June 1943. Operation Banana is underway. A boat from the British Army, the Prodigal, takes the first three agents to the coast. They disembark on the Rio de la Miel beach, hide in the mountains, and set to work. The neutrality of Spanish Morocco is vital for the success of Operation Torch. Several agents are sent as spies to Melilla as well, to keep an eye on all movements. In the summer of 1943, the first two infiltrated units send information from Malaga and Melilla to Algeria on a regular basis. A few weeks after being installed, the radio in Malaga stops working, and Downes arranges a new disembarkation to send men and spare parts. But at the last minute, the Prodigal doesn't reach port. The British cancel their cooperation, and the agents are left stranded. The UK and its ambassador in Spain, Sir Samuel Hoare, are concerned about any risky espionage operations that could endanger their diplomatic efforts to ensure Franco's neutrality. El embajador británico en Madrid subordina todo, absolutamente todo, al éxito de la operación Sobornos. La gran operación de inteligencia fue a través del banquero Juan Marc sobornar, comprar a varios generales e incluso al hermano de Franco, Nicolás, para que influyeran sobre el jefe del Estado y le inclinaran a no entrar en la guerra al lado de Alemania. Estamos hablando entre 800 millones de euros en términos equivalentes hoy y el tope más elevado son 2.500 millones de euros. July 1943. The Allies disembark in Sicily and 2 months later arrive in mainland Italy. Donald Downes, who is removed from Operation Banana and replaced by Franklin Holcomb, goes with them. Ricardo Sigre still remains in charge. The invasion of Italy and Franco's attitude changed the plans of the Allies in Spain. Para los intereses norteamericanos, Backbone dejó de ser necesario porque Franco no intervino en la Segunda Guerra Mundial. Eso era decisivo para que este operativo hubiera salido adelante. Y en ese sentido hay una duda respecto al gobierno político de España. ¿Se va a mantener Franco una vez la Segunda Guerra Mundial termine o no? Para poder tomar esa decisión política necesitan información. Y los servicios de información siguen trabajando, aunque desde el punto de vista militar no tenga sentido ocupar España. September 1943. Operation Backbone 2 is cancelled, but Banana continues. Without British help and using a French ship, three new agents disembark. One of them, Francisco Bueno, is from Malaga and knows the area well. Reúnen a los tres, el comandante Tapias, comandante de tanques,
Manuel Lózar, que es radiotelegrafista, y mi padre. Llegan a las 5 de la mañana, es de noche, buscan esa cueva que mi padre conocía y van a poner todo el material, o sea, el armamento que tenían, la radio, y esperan. Vienen con mucho dinero, claro, vienen de espías. A mí me ha dicho mi madre que venían con trajes de príncipe de Gales y con diferentes identidades, de perfumería, de tal, representantes. Claro, a quien iba bien vestido en aquella época no le paraban, ¿no? Mi padre llega a Málaga y se dirige hacia el apartamento de mis abuelos en calle Caos. Deciden de una contraseña, o sea, en caso de peligro, la cortina de la ventana de mi madre se corre y la luz se enciende. Estas personas que vienen desde el norte de África, el PC los va a denominar como aparato especial. Y estas personas van a entrar en contacto rápidamente con otros hombres que actúan en la clandestinidad y que les van a dar cobijo y que los van a ayudar en los primeros momentos. Francisco Alamino era mi abuelo. Iba a lo mejor a la playa, desembarcaban gente o desembarcaba, pues los ayudaba si tenía que esconderlo. Mi madre nos contaba que alguna que otra vez aquí en esta casa había una sala arriba que era donde se almacenaba pues, los alimentos, las cosas del campo, y que a veces pues, ella escuchaba ruido como si alguien estuviese arriba viviendo. Aquí se empieza a crear la zona de desembarco. Pollo, sí. Sí. Y ya teníamos entrevistas con un amigo, un tal Joaquín Centurión. Ahí venía una lancha, ¿no? Y nos entrevistábamos. Joaquín venía con unos cuantos. Y ya empezamos a crear condiciones, a desembarcar material de guerra, ¿no? El objetivo de este armamento es que llegue a manos de la guerrilla para, en el caso de que intervengan los franquistas contra los aliados o que intervenga Hitler, pues que esta guerrilla actúe en retaguardia y dañe el posible operativo que se hubiera llevado a la práctica. Antonio Urbano, conocido como el Duende, va a recibir el armamento y los va a esconder en una torre que hay en la costa, la Torre del Río de la Miel, y van a entrar también en contacto con otro vecino de la zona, conocido como Montañés, y van a estar también en su cortijo. Todas las semanas mi padre va al cortijo de Montañés para comunicar informaciones y recibir instrucciones de los americanos. Y mi abuelo, que era teniente en aquella época, le va a facilitar informaciones sobre la defensa que había en el sur de España. La costa entre Málaga y Motril, prácticamente había muy pocos guardias civiles, o sea que era en ese lugar que había que desembarcar. Que había como dos objetivos, ¿no? Uno, ayudar a los aliados, pero otro, el ayudar a la resistencia que había en España. Los americanos les dan unas claves para transmitir a los radiotelegrafistas, pero antes de irse, Feliciano Páez les da otras claves para que retransmitan la otra información a la resistencia y al partido. Nevertheless, the Communist Party leaders in Moscow don't agree with cooperating with the United States Army. Feliciano Páez himself hides it from Passionaria in a report about the situation in North Africa, in which the Malaga landings are not mentioned. Un día, mi padre, cuando regresa del cortijo de Montañé, se da cuenta que hay peligro porque la cortina está corrida y la luz está encendida. La policía llegó, que se llevaron a mi madre y a mi abuelo. Entonces va a pedir ayuda a los americanos para que vengan a recogerlo
a la playa de Cantarija. November 1943. A third disembarkation brings a new radio operator and more resources than ever to Spain. On the motorboat return Francisco Bueno, Centurion, and Francisco Pradal, known as Maromo, Communist Party envoy who is going to Algeria to arrange new disembarkations. That journey will save their lives. The national delegation of the Communist Party sends one of their own to Malaga to control the agents. Through him, they are ordered to stop sending information to the Americans. The spies don't follow that command. Mira, esta es la declaración del tío Manolo. Lo que se deduce, o sea, traían dinero y desapareció. Como... Sí, no, que había entregado un dinero, claro, que era muchísimo dinero para aquella época. Quien tiene la infraestructura y la logística y quien les puede dar la cobertura en España es el Partido Comunista. Ellos disciplinadamente les dan, pues, no sé, la gran mayoría del dinero para que ellos de alguna forma lo muevan y sirva un poco para hacer. Yo entiendo la operación que tienen que hacer. Ese dinero desaparece. Supongo que muy mosqueados suben a Madrid a reclamar, a hablar con el Partido Comunista. Agents hide in Madrid for weeks until they manage to contact the Communist Party leaders. After a nerve-wracking pilgrimage of secret rendezvous, they finally establish contact with Apolinario Poveda, right-hand man to the head of the Communist Party in Spain, Jesús Monzón. But they don't receive the expected support and organization. Manolo tiene entrevistas con los dirigentes del Partido Comunista. Bueno, el caso es que no consigue nada. Otro golpe de realidad, se da cuenta de dónde se había metido. Dice, yo me vuelvo. Manuel Lozar goes back to Malaga to try to return to Algeria, outraged by the situation. But he's not the only one. Other agents also write messages of protest, blaming the Communist Party for their perilous situation and demanding a solution. The OSS is aware of the lack of organization. Some suggest interrupting the operation. Others prefer to send Ricardo Sicre to the US Embassy in Madrid. His mission would be to restore order and provide the operation with greater significance. Sicre plans to send more agents to Madrid, Barcelona, Bilbao, the Balearic Islands, and other places in Spain. La operación se inicia bien, los operativos se instalan donde se tienen que instalar, las radios llegan donde tienen que llegar, la información empieza a fluir hacia Argelia y se recibe y empiezan a trabajar. Y de pronto, en un momento determinado, las cosas empiezan a ir mal. La caída se produce a raíz de una delación de un militante del Partido Comunista, conocido como El Chato, Antonio Rodríguez López, y ya en esos momentos sus compañeros no se fiaban mucho de él, decían que era un fantoche. Observan que él quiere saber muchas cosas, lo cual es impropio de la vida clandestina, que quiere conocer muchos datos y finalmente pues, va a colaborar con la policía. El Chato, que teóricamente está relacionado con el partido de Andalucía en Sevilla, queda con mi tío Manolo. Al ver que solo venía Manolo, que no venía Pedro, porque estaban Pedro y Manolo, lo que hace el Chato es decirle, oye, venid mañana porque os lo tengo que entregar a los dos. Para entregarle, no sé si eran $500 o algo así. Y efectivamente, al día siguiente van los dos, está allí la policía y le detiene.
Chato's betrayal has far-reaching consequences. After the arrest of the agents, around 200 more people fall, one after the other. It is one of the worst ever periods for the Communist Party in Spain. Mi tío, Salvador Soler López, era una especie de contable que llevaba y un dinero que luego se repartía entre los que estaban en las montañas. Eran varios, entre ellos, con un grupo que estaba ubicado en Argelia, que recibían dinero de los americanos, y entonces uno de ellos ideó un almuerzo en un restaurante en El Palo. Hizo una foto de todo y con esa foto fue a la policía. La policía ya tenía todas las caras y las caras los nombres. Llegó la Guardia Civil pegando en la puerta. Mi abuelo intentó esconderse. Justo detrás de la casa había unos huertos y entonces ya ahí lo cogieron porque escondía una radio. Por eso ya lo cogieron. La policía de Franco llegó a hacerse con gran parte del material que estaban utilizando estas personas. Emisoras de radio, armas, aunque una parte de ese material sí consiguieron que no acabara en manos de la policía y pasó a la guerrilla y posteriormente la guerrilla la va a seguir utilizando. Como operación militar es de una torpeza increíble, heroica, todo lo que tú quieras, pero los mandaron al matadero. Yo creo que los que organizan la operación desde el norte de África muy probablemente estaban convencidos que eso podía ser una estrategia eficaz y generar un frente interno en España era utópico, si quieres, pero yo creo que era honrado. I think in general it's tremendously poorly planned and poorly executed, carried out. We sort of know nobody in charge, like with Ricardo taking over his unit, and it's just bad planning. Yo directamente nos llevaron a Madrid, ¿no? Nos sacaron a 8 de los más, los que ellos querían más responsables. El que les entregó estaba allí, el Chato. Era un provocador. Y claro, confrontarle, pues ya ese tío desapareció de allí. La policía le sacó del contacto con el aparato especial y de toda la organización. Entraron a mi madre casi arrollándola para registrar la casa. La preguntaron si yo ya Manolo Luzar, sí, ¿dónde está? Pues que yo sepa, está en África, en Francia. No, señora, su hijo está en la Dirección General de Seguridad, en los calabozos. Fueron a verle a la Puerta del Sol. Mi madre, que en sus ojos de niña lo que vio es a una persona que le habían rapado la cabeza y amoratada. Supongo que acababa seguramente de hacer la declaración y les habrían torturado. Yo recuerdo un compañero que le estuvieron torturando, no le sacaron nada, pero al día siguiente se presentó la policía con su mujer que estaba embarazada y la golpearon delante de... Y entonces este hombre se dobló y dijo lo que querían. Una vez me estaba torturando allí dos guardianes y uno que era el más sádico de todos me cogió ya por la playa. Entonces, ¿tú por qué cojones luchas? Pues mire usted, yo lucho por una sociedad donde no le pueden hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Había que acabar con las personas y se acaba mediante la tortura, mediante el encarcelamiento, mediante el adoctrinamiento en las cárceles, es decir, hacerles, obligarles a ir a misa, levantar el brazo, cantar el cara al sol, o sea, digamos, anularles toda su personalidad. Llegas al momento de la sentencia del juicio y te das cuenta del, en mi opinión, de la farsa legal que hubo en ese juicio a puerta cerrada. Y, curiosamente, no les condenan por espionaje. Les condenan por conspiración y auxilio a la rebelión.
Ellos eran espías del ejército americano, irregulares, pero del ejército americano. Había una farsa de procesos, pero a veces eran procesos en que se procesaban a 20 personas a la vez. O sea, estaba todo ya decidido de antemano. Entonces, eran tribunales militares, pero con poquísima justicia, ¿no? El coronel auditor, el que llevaba nuestros expedientes, era un personaje siniestro, horroroso, porque humillaba a nuestras familias iban a lo mejor a verle, a pedirle tal, y las trataba como si fueran perros, ¿no? Emma tenía fama de que acababa pidiendo favores a todas las detenidas y a las mujeres de los detenidos. O sea, era su fama, pues dependiendo a dónde llegara, pues se podía conseguir o no conseguir pues la rebaja de pena o no de pena. Es un mundo, a su vez, miserable. O sea, digamos, nada ni de digno, ni de ideas, ni nada. Franco decide que eso que lleva sabiendo durante meses lo va a hacer público. Y lo utiliza políticamente para poner en mala posición a Estados Unidos. Y entonces, en ese momento, el ministro de Exteriores, Jordana, presenta una protesta oficial, formal, al gobierno americano, diciendo cómo el gobierno de Estados Unidos está financiando a esta gente que me está intentando dar un golpe de Estado cuando yo estoy siendo un amigo leal de Estados Unidos. Le llaman al embajador a consulta. Le dicen, oiga, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Llevan armas norteamericanas, dicen que han sido entrenados, tal. Hombre, una vez que los capturan, amiga mía, ya, ¿qué van a hacer? ¿Va a protestar el embajador de Estados Unidos? Es como reconocer que son mis agentes, no. Most of the agents undergo a relentless court-martial trial in the city of Alcalá de Henares. Trials also take place in Melilla and Málaga. The first ones to be sentenced and shot are the agent arrested in Melilla, his accomplices, and the members of the Communist Party in Málaga. Mi tío y mi padre y alguien más estuvieron allí toda la noche a unos 40 metros 50 del paredón donde fusilaban. Se bajaron, pusieron a los presos frente al paredón y tiraron. Santiago Carrillo, cuando llega al norte de África, ya bien entrado el año 1944, destituyó a la dirección anterior. Él no quería contacto con Estados Unidos. Parece bastante claro que él cortó esos contactos y mantuvo esa línea de desembarcar aquí, en el sur de España, a militantes para que se infiltraran en el territorio franquista. Por un lado, con el afán de golpear al franquismo, pero también con un elemento de ambición personal, Carrillo apoya la idea de invadir, o sea, de enviar grupos en barcos al sur de España, a Málaga, que es un, o sea, resulta ser un desastre, ¿no? Ese día le raparon el pelo y estuvo en el calabozo. Luego, por lo menos, la abuela y mi padre sí sabían que lo fusilaban. El 30 de diciembre lo sabían. Sí, lo sabían. Lo sabían, sabían que lo iban a fusilar. Sí, porque la sentencia es anterior. Yo creo que ellos saben la sentencia. Lo que pasa es que él decía que había posibilidad de indulto y les animaba sobre eso. Estaba confiado en que les iban a indultar por la ayuda que tenían de Inglaterra y de Estados Unidos. No, él tenía fe ciega en eso, porque yo lo que contaba mi padre decía, vosotros no os tenéis que preocupar de nada, no tenéis que ir a ningún Tengo a gente importante detrás, ¿no? The agents managed to send a number of letters reporting on their dramatic situation to the US embassy. They demand a solution, claiming that they are serving the US Army and that for this reason they are no longer Spanish citizens. Fueron absolutamente abandonados. Fueron absolutamente traicionados. Es verdad que ellos sabían dónde se metían, ¿no? Pero ellos en las cartas que desde la prisión hacen llegar al embajador americano en España le dice, nosotros sabemos que oficialmente ustedes no pueden reconocerlo, pero al menos ayuden a que escapemos de la cárcel.
la respuesta que reciben de Washington es: nosotros no sabemos nada ni queremos saber nada de ustedes. ¿Vosotros os habéis dado cuenta el día que le fusilaron? ¿Qué día era? El día anterior, el cumpleaños de la abuela. El día 15 de enero, cuando se despidió de su madre, era su cumpleaños. Era el cumpleaños de la abuela. Y hay un telegrama dramático donde él dice, y donde ya les da un hueco al corazón, oye, hacer todo lo posible porque esto está perdido. Es cuando mi abuela... Cuando mi abuela va a pedir clemencia a la mujer de Franco. Y bueno, pues no sé si se tiró al coche o trato de parar el coche, evidentemente, pues no consigo nada, ¿no? El desenlace de esta operación afectó profundamente a mi padre. Le abrió los ojos a lo que es el mundo real, donde las personas no cuentan y donde los ideales tampoco cuentan y lo que cuenta es lo práctico. Y también le abrió los ojos a cómo los americanos veían a esta panda, digamos, de españoles que estaban colaborando con ellos. No los veían como aliados o como compañeros, sino como peones que podrían usar perfectamente para sus intereses. Estoy nervioso. Pues me cuesta trabajo escribir. No es pese a haberme contado entre la familia. No he hecho nunca mal a nadie. He sido un hombre que luchó por España. Perdón por lo que habéis sufrido. Besos y valor, Manolo. Cuando ya le van a fusilar, pues... a mi abuela le dicen que puede verle. Entonces mi abuela va un día antes a... Esto lo refleja muy bien el libro de, creo que es Muerte después de Reyes, ¿no? De Englar, ¿no? Que relata los últimos momentos de, no solo de Manolo, sino del grupo, ¿no? Realmente emocionante. Lozar, al parecer, dijo dos veces: madre mía, cuando se estaba vistiendo. Se dirigió hacia la hilera de puertas cerradas de arriba, donde estaban los aislados, y gritó: muchachos, mi último adiós. Lozar era el más joven de todos. El director la abrazó disculpándose. Aquella madrugada fue la madrugada más fría del año. El termómetro marcó 12 grados bajo cero. Estos acuerdos hispano-norteamericanos abarcan tres capítulos: convenio defensivo, ayuda para la defensa mutua y ayuda económica. When World War II finishes, the Allies forget their plans to put an end to Franco's dictatorial regime. Pragmatism wins out, and the Spanish government becomes an ally against communism. General Eisenhower, who had signed Operation Backbone, ends up embracing Franco.
el análisis estratégico que hacen los americanos es que si llega a producirse la invasión de la Europa Occidental por los soviéticos, España podría ser la base para el contraataque. Para la España republicana en el exilio, naturalmente que fue una traición, pero bueno, es que nadie dice que la política internacional tenga que seguir reglas éticas determinadas, ¿no? ¿Qué está Manolo? 70 años. Esta es la de los compañeros, esta es la 38. Sí. Supongo que las zonas más sombrías de la memoria de uno, pues uno se las guarda. Pero mi padre murió un tanto bruscamente y murió sin que yo intentara que me contara cosas de detalle, y es lo lamento mucho como hijo y como historiador. Yo creo que la gente cuenta lo que le gusta contar, lo desagradable o lo incómodo o lo que le causa trauma, trata de cerrarlo en compartimentos mentales donde no accedes a ello. No creo en Dios, pero creo en lo maravilloso de la vida. Y está aquí. Sí, sí. Mira, yo soy de Manuel. Soy Jorge. Encantado. Encantado. Soy sobrino de Manolo. Encantado. Te voy a presentar a... Hoy en día ni siquiera se ha querido recuperar su memoria. Ni siquiera la CIA, que es la sucesora de la OSS, ha reconocido su valor y su coraje en ese momento. Pero mi padre estaba convencido, murió en el 2006, que Manuel lo habían fusilado en aquel momento, ¿no? Y a los demás. Sabía poner a... Y bueno... La gente que estaban dispuestos arriesgar la vida. Es difícil de explicar, pero claro, lo mismo que hay gente que nace para ser torturador, hay gente que nace para ser héroe. Yo creo que hay muchísima gente anónima, que es la que muere, que merecen que historias como esta sean contadas.